Hola, bienvenidos al canal Fénix en Carretera. En el video anterior finalizamos el recorrido en Venta Quemada y era de noche, no pudimos expresarnos lo suficiente sobre este lugar y luego dimensionamos la importancia de Venta Quemada en la historia de Colombia. Así que con la imagen posterior de la iglesia en la plazoleta central, vamos a dar una pequeña idea sobre Venta Quemada para continuar con estos pueblos que nos parecían importantes, dimensionando el componente histórico de Venta Quemada. Voy a girar la cámara y les voy a mostrar un monumento. Tenemos al Libertador. Libertador de 5 países: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia. Venta Quemada es muy importante en la historia porque el 7 de agosto este señor que ven aquí, que es Simón Bolívar, se hospedó donde ya decretó, posterior a lo que había pasado ese día en la historia de Colombia, en el puente de Boyacá, lugar hacia el que nos dirigiremos en algún instante, pues ya dio parte de victoria de lo que sería posteriormente la independencia de nuestro país. Simón Bolívar, importante en la historia de esta parte del mundo, nacido en Caracas y fallecido el 17 de diciembre de 1830. Así que con la imagen de la iglesia de San Antonio de Padua, aquí en Venta Quemada, pues vamos a iniciar este trayecto. El objetivo es que vamos ahora hacia Villa Pinzón, pero casualmente vamos a dar una vuelta para que ustedes vean el puente de Boyacá, muy importante. Así que están listos, comencemos. Bueno, esta es la iglesia de San Antonio de Padua que acabamos de mostrar hace un instante. Desde la parte superior pueden dimensionar un poco la plaza central de Venta Quemada, que, como me decíamos, están, parece, en un momento de ferias y fiestas. Así que vamos a entrar rápidamente, con mucha cautela, a la iglesia, donde vamos a poder observar una de las cosas que más nos gustan, aparte de que tenemos la religión católica, pues nos gustan mucho estos lugares. Aquí salimos porque están en plena celebración y ahora sí, nos dirigimos hacia Villa Pinzón, que es la siguiente población que vamos a recorrer. Si están listos, comencemos, pero por supuesto vamos a pasar por el puente de Boyacá, lugar muy importante para la independencia de Colombia. No se olviden, suscríbanse al canal y vamos, comencemos con las poblaciones que nos hacen falta. Bueno, vamos entonces de donde dejamos el carro, aquí en Venta Quemada, vamos hacia el puente de Boyacá. Arrancamos, la población es muy pequeñita, así que van a ver las calles en las cuales salimos y nos conectamos con la vía. Y un dato adicional de Venta Quemada en cuanto a su economía: claramente la principal línea de la economía es la agricultura, pero tiene una información importante, y es que tiene un récord de la arepa más grande que se ha hecho, 7 metros aproximadamente de diámetro. Eso es una cosa importante, un arepón. Entonces, si llegamos a ver una por ahí, no de 7 metros, pero entonces les mostramos qué son esas arepas, sobre todo para nuestros seguidores de otros países que entiendan. Por lo pronto estamos pasando, miren, ahí está la iglesia, por una parte del parque de atrás, y de hecho aquí fue donde entramos hace un momentico. Entonces vamos a pasar por toda la plaza central y nos conectaremos con la vía. Recuerden que el siguiente pueblo es Villa Pinzón, pero para respetar la historia, pues vamos a ir al puente de Boyacá para que ustedes vean dónde se dio esa famosa batalla, mientras estas personas nos dejan pasar. Y vamos a remembrar un poquitico lo que ocurrió en ese día del 7 de agosto.
Bueno, como ven aquí estamos, era un pedacito nada más desde que salimos de la plaza central y ahí ya se ve la vía principal. Esa vía hacia la derecha, que es la que vamos a tomar, va hacia la capital del departamento en el que estamos, que se llama Boyacá. La capital es Tunja. Entonces vamos en ese sentido porque vamos al puente de Boyacá. El sentido Bogotá es donde acaba de pasar ese camión al frente. Ese es el sentido contrario, hacia el interior del país. Por lo pronto, entonces, vamos hacia el puente de Boyacá y, por supuesto, en vía nacional. Esperemos que nos den vía acá de este pare y continuamos nuestro recorrido. Aquí nos acabamos de desviar porque esta es la entrada. Uf, aquí hay un montón de cosas. Pero este es el famoso sitio donde está el puente de Boyacá, que en algún momento ya la cámara lo va a enfocar. Entonces vamos a ir en el carro hasta donde podemos. Y vamos a bajar para llegar justo al lugar que reconoce el nombre, que debe ser este que están viendo ahí. De hecho, este blanco en la parte de sus pantallas, bueno, puede que se haya perdido, pero vamos a girar aquí un poco
Y ese puentecito blanco donde hay unas personas ahí, parece pequeñito y todo, pero ahí fue donde se encontraron los dos ejércitos. Tanto el de Independencia de Colombia como la contraparte, que era del ejército español. Incluso se habla que también habían algunos participantes ingleses en esa situación. Así que vamos a parar y ya mostramos mejor toda esta parte de la historia de Colombia y por qué Venta Quemada y Boyacá es tan importante. Detengámonos. Bueno, aquí llegamos al lugar que está intermedio entre estas dos poblaciones, es el puente de Boyacá. Este lugar que ven aquí es muy importante para Colombia, porque en esta parte, a cada lado de este río que se observa, que hay aquí al fondo, de hecho nos podemos acercar, hay un pequeño cauce de agua, a cada lado de este puente se encontraron los dos ejércitos. Por un lado, el ejército libertador, que lo comandaba el general Santander, y por el otro, pues los españoles con alguna presencia militar de otros países, que se habla de ingleses. Así que aquí se encontraron. Si miramos el lugar, pues esto fue el 7 de agosto de 1819, una fecha muy importante para Colombia. En este parque, que tiene acceso gratuito, pueden observar que hay una llama que encontramos acá, y esta llama no es otra cosa que un homenaje a todos los soldados que combatieron en aquella ocasión, como lo dice allá. Y en esta pancarta claramente dice que la llama hace referencia a las personas que perdieron la vida y que dieron la vida por el país. Incluso posterior a esta batalla se da inicio al Ejército Nacional. Mientras tanto, aquí se encuentran a un perrito y nosotros seguimos filmando. Hay otros monumentos en la parte superior, como lo vamos a ver. De hecho está el señor Simón Bolívar. Y ahí vamos a acercarnos hasta ese lugar para tener toda la información precisa. Por lo pronto, pueden observar aquí que en el parque se observan 5 banderas más una adicional. Entre ellas encontramos a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y la última, que hace referencia al lugar. Vamos a continuar. Y aquí continuamos con el sitio. De hecho, vamos a ir a este monumento que se llama Monumento al Libertador. Pero un dato importante es que en esta parte pueden observar que esto está lleno de banderas. Entonces, estas banderas corresponden a los 123 municipios que conforman el departamento de Boyacá. Departamento que es el segundo de Colombia con mayor cantidad de municipios. Solo lo supera el departamento de Antioquia. Nosotros dejamos el carro ahí. Abajo, el lugar que registramos, llamado también la Plaza de Armas. Y ahora nos vamos a ir al Monumento del Libertador. Para llegar allá tenemos que recorrer este caminito y ya les mostramos. Bueno, y aquí ya llegamos al Monumento a Bolívar. Allá, en la parte superior, ven al señor Simón Bolívar, que en su mano derecha tiene la bandera y en la mano izquierda el acta. Claramente acta de libertad. Bolívar está acompañado de 5 mujeres que se ven al pie de él, que representan las 5 naciones libertadas: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Si bajamos un poquito, vemos a esta imagen, que vemos que se la llaman Clio, encargada de estar registrando desde acá el evento y, por supuesto, escribiéndolo en la historia donde se dio la independencia. Está la imagen acompañada de 4 ángeles que están en cada uno de los puntos cardinales de la ubicación, donde básicamente se le está diciendo al mundo que aquí se está cambiando la historia y decretando la independencia, particularmente de Colombia, pero que posterior sería de 5 naciones. Desde este lugar, desde las alturas, pues se puede registrar mucho mejor
esta parte tan importante de la historia de Colombia. Vamos a continuar nosotros allá abajo, hacia el recorrido y hacia el destino que es Villa Pinzón. Seguimos. Pueden ver nuevamente la zona donde estaban las banderas, tuvimos que dar la vuelta. Recuerden que esas banderas representan los 123 municipios del departamento de Boyacá. Y pues para ir hacia Villa Pinzón teníamos que dar este retorno que acabamos de hacer. Así que continuamos, sentido interior del país, o sea, en esta dirección está Bogotá. Y ya en cualquier momento vamos a entrar al departamento de Cundinamarca. Así que continuamos. Aquí vamos a parar para mostrarles las arepas a las cuales hemos hecho alusión, así que ya las van a conocer. Bueno, deteniéndonos en el camino hacia Villa Pinzón, les hablamos en Venta Quemada que se destacaba por las arepas. Para los que ven los videos en otros países, arepas son estas cositas que ven acá. Esto está hecho con algunos ingredientes de maíz y lo demás, y hay diferentes variedades. Sobre eso fue. En la región se destacan por ese tipo de insumos. Nosotros vamos a parar, nos vamos a comer unas arepitas de estas con algo de beber y continuamos. Bueno, luego de parar a comernos las arepitas para que ustedes las pudieran observar, pues seguimos en el recorrido hacia Villa Pinzón. Así que continuamos en vía retorno hacia Bogotá, pero con varias poblaciones de destino hacia adelante. Seguimos. Thank you.
Bueno, y aquí vamos en el trayecto, dice el mapa que tenemos nosotros acá internamente, que nos faltan 15 kilómetros. Nos llama la atención no solamente la vía, sino el paisaje. De hecho, hace un kilómetro atrás decía que era el Alto de Venta Quemada. Es una parte un poquito más alta. De hecho, en Sudamérica es medianamente normal, pero en Europa no es tan normal que las vías pasen por altitudes de 2.000, 3.000, 4.000 metros o más. Allá vemos nieve, pero porque simplemente es una cuestión más geográfica del planeta. En cambio acá, estando en todo el Ecuador, en todo el centro de la Tierra, pues las montañas son las que, por efecto de temperatura, pues marquen no solamente altos como estos, sino páramos, incluso nevados. Una información importante, y mientras tanto pues pueden ver el entorno que hay en esta vía. Se parece un poquito también a los entornos de vías en Ecuador, a quienes les lanzamos en este momento un saludo enorme, a los seguidores, a las personas que ven los videos también en Ecuador. Ya son casi el 30%, y recuerden pues que la idea es que se suscriban al canal. En unas semanas ya van a tener el recorrido por Europa, 18 países, 85 ciudades. Así que suscríbanse al canal, vean los videos en familia y seguimos. 12 kilómetros para llegar a Venta Quemada. Ah, mejor, corrijo, a Villa Pinzón. Entonces, por ejemplo, acá acaban de ver que ya dice bienvenidos a Cundinamarca. Le voy a poner un mapita por aquí arriba donde aparece Colombia, y resaltando el departamento de Boyacá, que era donde estaba Venta Quemada, y el departamento de Cundinamarca, donde de hecho está Bogotá, que es la capital de Colombia. Algo que nos llamó mucho la atención también en Ecuador, y sigo hablando de nuestros hermanos ecuatorianos, es que tenían una cantidad de peajes muy inferior a Colombia y mucho más baratos. Acá en Colombia esto casi que da vergüenza, porque nos encontramos unos peajes muy cerca uno del otro, y aparte de todo el precio, aquí pueden ver, miren, el precio dice para autos 8.900, para los que no tienen la dimensión, esto es un poquitico menos, quizá ligeramente menos que $2. Sabemos que en Ecuador los peajes valen $1, y en Ecuador encontramos peajes distanciados, o sea, pueden haber 100, 150 kilómetros o hasta más. Acá tenemos peajes 20, 30 kilómetros de distancia. Buenas. Así que vamos a pagar este peaje y continuamos. Nos quedan 9.4 kilómetros hacia Villa Pinzón. Seguimos. Thank you.
están viendo aquí ya es Villa Pinzón. Entonces el mapa nos está indicando que en unas 2-3 cuadras larguitas vamos a girar a la derecha para llegar hasta el parque principal. De hecho, parece que nos pasamos. Entonces vamos a ver si podemos dar la vuelta, pero no por la vía, sino por aquí mismo, por la población. De hecho, va a tocar bajarnos por una calle de estas, aunque esto es un parqueadero. Vamos a ver por dónde logramos bajar. Aquí no hay. Y esta. Vamos a entrar por esta. Vamos a ver. Esta población, Villa Pinzón, como se dieron cuenta hace un momento, regresando del departamento de Boyacá, es el primero que pertenece a Cundinamarca. El municipio basa su economía en varias líneas, particularmente o las más representativas en agricultura y también en curtiembre, que es el manejo del cuero en diferentes productos. Vamos a dirigirnos hacia la plaza principal, pero hay dos daticos adicionales sobre esta población, pero vamos a mostrarles primero un par de cuadritas de Villa Pinzón, un pueblo realmente pequeño, y de hecho no se parece tanto al promedio de los pueblos, de hecho, de Boyacá, que tienen como una infraestructura un poco más clásica. Este tiene construcciones que más parecen a un municipio que a un pueblo. Pueden parecer términos un poco complejos para algunos. El municipio, para dejarlo claro, es un lugar que va creciendo de tal forma que está en una conversión hacia una ciudad. El pueblo es un lugar más pequeño por lo general, que de hecho sus residentes pues tienen unas costumbres o preservan más las costumbres, y esas costumbres también se notan en los tipos de construcción. De hecho, al fondo ya se está logrando ver la iglesia principal, que va a quedar en la plazoleta de Villa Pinzón. Pero simplemente vamos a buscar un lugar donde parquearnos y ya les mostramos el parque de este destino, que arrancó en Venta Quemada, pasamos por el puente de Boyacá y llegamos aquí, a Villa Pinzón. Vamos a parquearnos y ya les mostramos. Bueno, y aquí llegamos al parque central de Villa Pinzón. Varias cosas por decir, así que voy a girar la cámara en este momento. Esta es la plazoleta principal. Villa Pinzón también tiene mucha relación con todo lo que se refiere a la independencia de Colombia. Recuerden que Villa Pinzón está muy cerca a Venta Quemada, a su vez muy cerca del puente de Boyacá. Aparte de lo que ya comentamos sobre la economía de Villa Pinzón, hay que decir que se destacan otros aspectos importantes. Uno es que esta población, que anteriormente se llamaba Hato Viejo, luego recibió el nombre de Villa Pinzón. Por aquí también pasaron las cruzadas de los señores Bolívar y Santander en cuanto a la independencia de Colombia. Aquí en Villa Pinzón también se destacan unos lugares más de naturaleza, un páramo que se llama Huacheneque, que tiene la particularidad que es el lugar a unos 14-15 kilómetros desde aquí. Es el lugar en ese páramo donde nace el río Bogotá, un río muy importante para Colombia y particularmente para el centro del país. Esta población también en esos páramos pues tiene mucho de la cultura de los muiscas, una población que por supuesto habitó hace varios cientos de años, y en esas lagunas que hay en esos lugares, en esos páramos, se destacan entre ellas una que tiene una formación muy parecida al mapa, al croquis de Colombia. Es un sitio muy visitado. Por lo pronto, esta
Esta iglesia, no sabemos si es la catedral, está ubicada aquí en el parque, recibe el nombre de San Juan Bautista. Pues desde aquí concluye este recorrido por esta población que teníamos pendiente de visitar. Así que continuaremos nosotros hacia la siguiente población, que es Chocontá. Pero no se olviden suscribirse al canal, estar muy atentos, muy pendientes. El que desee recibir un saludo aquí en el canal, pues por supuesto, nos lo hace saber. Y nosotros continuamos hacia Chocontá. Nos vemos en el siguiente video.